¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Más Hípica. Un muy, pero muy buen programa. Y una nota especial hoy, el señor Michael de Souza. Así es, señoras y señores, Más Hípica está en el aire. Hoy el Más Hípica. Todo lo ocurrido el pasado fin de semana en Maroñas, Las Piedras y en el Jockey Club de Melo. Repasamos las grandes faenas del fin de semana. Triunfos de uruguayos en el exterior. Conversamos con Michael de Souza, que el próximo domingo viaja a Rusia para competir en el torneo de Jockeys Aprendices. Compartimos la segunda parte de la nota a João Moreira, jockey brasileño radicado en Hong Kong, tras su visita al Maroñas. Refrescamos los récords sobre la distancia de 1.200 metros. Noticias, estadísticas y los candidatos de Marcel Porcal y Tic Tac Rodríguez. Bueno, amigos, damos comienzo a este programa de Más Hípica. Gabriel Tic Tac Rodríguez. Hoy el equipo está diezmado. Bueno, pero por... Por motivo de fuerza mayor. Sí, de fuerza mayor es que no lo tenemos al compañero Marcel Porcal aquí. Pero la semana que viene seguramente... Pagará. Me imagino que sí. Claro. Ahora no, sí, sí es fácil. Ajá, sí es fácil. Lo apuré un poquito y ya lo hice caminar hasta Las Piedras. ¿Qué le parece? No sé. Yo no lo vi todavía. No, pero lo va a cumplir. Lo va a cumplir. Ricky Silva a la par, me dijeron. Bueno, muy bien. Y ya que estamos hablando de Las Piedras, vamos a comenzar observando lo que sucedió en el cotejo central disputado el pasado sábado allí en el circuito canario. Fue el clásico Roberto Irazoqui, donde se impuso el abanderado. La cancha estaba bravísima, pero qué linda carrera para ver, ¿eh? ¿Por qué? Y los 200 metros finales fueron no aptos para cardíacos. La verdad que sí. Porque temprano, cuando entra la recta, parece que el de Luisito Soria gana, era el seguro ganador. Domina y corta para afuera. Ahí se ve una carrera movida, como se leía antemano, ¿no? Porque el pensionista del Cebestero tiene mucha velocidad. Ahí pasa, mire la velocidad de el hijo de Fano Fan. Así es, comandando las acciones en 24-04. Sí. Y el ganador, mire que había barro. El ganador venía como viene podía. Lejos. El ganador viene lejos. Como podía venía. El ganador venía lejos en ese momento. Hablamos del abanderado, el defensor del Estudio Negro, que ahí va a aparecer allá lejos y va. Ahí viene último. Y empieza a mover. Y saca a media cancha y viene. Mire cómo lo estimula con el látigo Damián Darrascaeta. Puso mucho rigor Damián Darrascaeta para quedarse con este clásico, ¿eh? Totalmente. Ahí 800 en 48-70. Y ya ingresando a la recta final de lo que fue el clásico Roberto Irazoqui. Parecía que se cortaba ganancioso el puntero, pero por sí, el corta flanco para afuera. Exterior de la pista va a aparecer el abanderado. Y mire que rigor también de Julito Jorge con el pensionista de Estudio, el papelero, por adentro también, que no la lloraba perdida, ¿no? Ahí ganaba el puntero. Por afuera sale el abanderado y por adentro el pensionista Nelson González. Parecía que, bueno, ¿qué vio ganar usted? En ese momento cabeza a cabeza cruzaron el disco. Pero la sentencia favoreció al abanderado. Segundo lugar para Valentino. La verdad, muy buena carrera de los dos. Buena carrera del abanderado, que me imagino, por lo que hizo ya y por la forma de correr, es un caballo que viene puesto. Si bien venía lejos y descontó mucho terreno en el hipódromo Las Piedras, esa recta de 300 y pico de metros, el Maroñas creo que va a ser mucho mejor para él esta recta larga. Un caballo que le gusta las carreras de media distancia por el momento, pero un caballo con esa brazada, mire que descontó terreno, sí. Venía lejos entrando a la recta y a media cancha, bueno, se queda con este clásico. Valentino, muy buena carrera, Valentino también. El pensionista de Gastón González también corrió muy bien. Así es, opino igual que vos, Gabriel. Me parece que el abanderado aquí en Maroñas va a tener un mejor rendimiento el pensionista, el criado en el Aras Don Yuca, teniendo en cuenta justamente lo que hablaste hace un instante nada más. La recta más larga, puede hacer más brazo el caballo, se puede emplear de otra forma, pero lo concreto es que el otro día se adjudicó el clásico Roberto Irazoqui, que fue el cotejo central disputado allí en el hipódromo Las Piedras. Nos venimos a Maroñas. Sí. Antes, perdón, me decía un gran amigo, Alvarito Matos, el copropietario de estos colores de Estuve el Negro, ¿no? Sí. Me decía que por fin ganó uno, sé que no lo diste. Pero escúcheme, no, pero tengo la respuesta para eso.
A ver. Gran amigo, Pepo Matos. Le mandamos felicitaciones. Se quedaron en Carabatá. Sí, ¿qué tiene que Alvarito ver? Tampoco vino. Ganaron el Melo, que ahora vamos a ver. Sí. Y ganaron Las Piedras sin asistir la familia Matos y Paulo Techera. Así que quiere decir que a partir de ahora no vengan más? No, no, el Seca, no soy yo. Pero pare, yo voy a quebrar una lanza por esa gente. Ellos han ganado grandes premios y están acá presentes. Bueno, sí. O sea... Pero en este caso... Bueno, nos venimos al Hipódromo Nacional de Maroña, señores, donde tuvimos dos handicaps especiales y un cotejo clásico. Vamos a comenzar compartiendo con todos ustedes la victoria de Torre Seasons en el especial Boina Roja. Qué increíble, ¿eh? ¿Cómo ganó? Mamá querida. Yo creo que si eran 200 metros más, ganaba por más cuerpo. Sí, la verdad que dio esa impresión. Desde que la tiene Everilaria, ha evolucionado favorablemente. Sí, claro, con la evolución. Mire, sale Julito Jorge moviendo, saca un cuerpo y medio y ahí la agarra. Pero la lleva, venía en 22 y moneda, venía... Mire que venía ligero. Marcando parciales. Y llegó fuerte, llegó un 12.90, sí. Le cronometré yo los últimos 200 para la primera partida. Fue muy bueno el remate. Ahí trae siempre un cuerpo y medio. Viene en 22.94. La pensionista del doctor Ever Armando Hilaria, la defensora del Estudio Los Céspedes, gloriosos colores. Ingresa bueno, a la recta. Cuando ingresa a la recta, se ve, sí, decíamos ahí en la terraza. Es difícil que pierda. ¿Por qué? Porque la seguía la Top Way, muy buena yegua, la del Amber Belú. Lake Dancer. Muy buena yegua, lo dijimos en el programa anterior, que muy buena yegua con 65 kilos. Intentaba más de lo que pudo, porque intentaba... Regalera, otra de las candidatas ahí, ya daba por concluida su actuación. Uno ya podía observar que no iba a estar en la definición. Pero cuando promediaba la recta final, en ese preciso instante, uno puede observar que la puntera realmente... Sí, le aplicó la velocidad y, bueno, paleta quemada, no podía... Intentaba más de lo que pudo también. Bueno, en 1.10.08 traía 6-7 cuerpos, le traía de ventaja, ¿no? Ganó espectacular. Yo creo que no paran acá los éxitos de esta pensionista del doctor Hilaria. 5 cuerpos y 3 cuartos fue la diferencia a favor de la ganadora Torre Season sobre Umbrella Lake Dancer. Tercera ubicación para Paleta Quemada. Cuarta fue Temeraria y quinto lugar para All Out. Nos vamos a continuación a lo que sucedió en el clásico romántico y Sisley listado, donde impuso condiciones el veterano, el danzarín. Excelente campaña de pistas para este pensionista del duplo Ouro. Décima victoria el Maroñas, 11ª de su campaña. Sí, porque ganó una de Las Piedras. Ganó una de Las Piedras. Y uno dice, pronostica el danzarín y no responde, entre comillas, porque él no es de fracasar. No lo pronostica y bueno, se encuentra con esta cosecha como la del 6 de enero. Acá... Tengo que felicitar a Carlitos Vigil, que lo corrió muy bien. Me pareció a mí que ahí viene una carrera movida, como de esperar Gallego, que es divino. Me gustaría tener a Gallego porque es un caballo que tiene velocidad y aguante. Pasa en 22 sin monedas, en 22 clavados, y él siempre aguanta. Y tiene mucha velocidad. Mire que había un caballo ligero como el ventisquero y todo eso, y no lo dejó ni mover de parado. Exactamente. ¿No? Yo quiero que prestes atención, Gabriel, que ya lo habrás hecho, en este instante. Seguilo al danzarín. Cuando corta para adentro, sí. A corta terreno, ojo, le quedó todo el callejón también. Igual, pero el despliegue que realizó este Zaino en los últimos, de los 400 a la raya, como yo se lo mencioné a Ivo Pereira, fue realmente fantástico. Cerró corriendo muchísimo hacia afuera, una atropellada fulminante y se lleva con total autoridad esta victoria en el clásico romántico y Sisley. A 3/4 de cuerpo ingresó Crack Uruguayo, que usted decía que si se borraba, Fonca, que no lo pusiera. Claro, que no me gustaba, sí. Sí, corrieron muy bien. Salvó la plata al segundo favorito como de Fonca, ¿no? Muy buena, buena agarrada de Alevoso también. ¿Y un puntero cuarto? Un puntero corrió notable, el de mi amigo Linchera Rico, ¿eh? Parecía que ya bajaba la guardia un puntero, otro con mucha velocidad, corrió muy bien, ¿eh? El que quedó en el debe, Mileto. No respondió ni por asomo lo que había hecho contra Enjoy. Y Alevoso también. Yo esperaba un poquitito más de Alevoso. Y Alevoso, lo que decís vos siempre, en el programa pasado me decías, la seguidilla de carreras llega un momento que no son máquinas, se deberían de sentir, porque Alevoso está larga, queda lejos, pero mire cómo quedó. Entró lejos Alevoso. Mileto, para mí sí. Manguita, Fonca, están cruzando el disco en estos momentos. Manguita le ganó a Fonca. Una estancia, me perdí. ¿Y Colibrí? ¿Se acuerda lo que era Colibrí hace...? Y pasaron los años. ¿Un tiempo atrás? Pasaron los años. Bueno, nos vamos ahora, señores, a lo que sucedió en el Handicap Especial Panamá.
Y el triunfo allí del pensionista del Stutt Duska que entrena Nelson Ariel González, flash photo finish. Otra demostración muy buena de este tordillo que ha hecho una obra maestra Nelson González con este tordillo del Duska, flash photo finish, para alegría de toda esa barra de amigos, ¿no? El Seba, Dieguito Alonso, el cronometrista pedrense Costilla. El Costilla. Que creo que era uno de los poquitos que lo gritaban en el palco. Y se escuchaban los gritos de Costilla Alonso, ¿no? Excelente dividendo, 14.90 por peso apostado. Ganó muy bien, galopador, guapo, parejo el tordillo. 23.67 los primeros. Y un tiempazo, 1.48 de monedita le tomé yo. En esta carrera también podemos decir que fracasaron prácticamente que todos los caballos indicados. Último Butler, por sí, ejemplo. Que era indicado. Sí. Después, yo esperaba un poco más, sinceramente. Latin Power, ahí en los 1100 ya venía bajo el rigor del Turquito Lazo. A mí me gustaba el Emperador. Sí. Esperaba un poco más de él. Vino ahí siguiendo al puntero, a la postre vencedor, flash photo finish, pero quedó ahí en el debe también. Una carrera. Charrengo, creo que para mí, le voy a poner entre comillas. Lo esperaba un poco más arriba. Si bien no corrió mal. No, entró tercero. Y ya venía complicado. Mirá que antes de entrar a la recta ya venía estimulándolo Javier Pérez con el látigo. Pero muy buena carrera de Currando, mi candidato. Sí, muy buena carrera. Escoltó al ganador. Ingresó a un cuerpo y medio del vencedor del handicap especial Panamá. Y le jugué 200 pesitos a primero y 200 a segundo, Currando. Muy bien, muy bien. Bueno, como decíamos entonces, el ganador del handicap especial Panamá fue flash photo finish, segunda ubicación para Currando, tercero fue Charrengo, en la cuarta ubicación ingresó Lineo y quinto fue Punto Blanco. Este fue el marcador oficial de la última prueba de nivel superior que tuvimos el pasado domingo aquí en Maroma. 48.2 quintos es muy buen tiempo. Sí. Mire que la cancha no estaba liviana. Es verdad. Y la demostración de este tordillo, la verdad que fue muy, pero muy buena. Vamos a ver cómo continúa de aquí el más. Si seguirá participando en este tipo de cotejos handicaps o si ya se irá a los pesos por edad. ¿Cómo lo ve usted? ¿Estará para medirse con los de arriba o todavía le falta un poquito? Y en esa empresa hacen bien las cosas. Creo que van a seguir corriendo los handicaps. Le gusta el dinerito, no la fama. Y bueno. A mí me gusta el dinero, no la fama. Me gustaría, como digo siempre, perdedor, ganador de uno, ganador de dos. Después ganador de dos, es medio difícil llenarse, este fin de semana se llenaron, pero... La escalerita. Ganador de tres, me gusta la platita. Muy bien. ¿A usted qué le gusta, la fama? Sí. Ganando una en el sin, tiramos cohetes. Claro. ¿Qué le parece? Escúcheme una cosa, y la de perdedores, no le digo clásico. Claro. Ganando la de tres, cuatro años perdedores. Una de las carreras, de las pocas carreras que he ganado con algún ejemplar que he tenido algo que ver, fue la primera de un... Estaba cerrado Maroñas. No, estaba abierto Maroñas. Estaba abierto Maroñas, perdón. La primera de un jueves en el hipódromo Las Piedras. Con una yegua que no agarró cría, era propiedad de Fabián O'Neill. Sí. Con Mari Marti gané a 14 pesos la primera. Ese día fue una de las carreras más lindas. Seguro. Un Ramírez, bueno. Ciudad de Montevideo, ganó usted ahí. Bueno, ¿algo más que quiera destacar de este fin de semana aquí en Maroñas? ¿O Las Piedras? Bueno, la verdad que Las Piedras se corrió normal con todo lo que llovió, que uno veía por el, la verdad, me encanta ver así. Explotaron las redes sociales, ¿no? Antes de la carrera... Bueno, escúcheme. Voy a destacar un comentario... voy a destacar un comentario realizado por la entrenadora Alejandra Guichón, a quien le mandamos un saludo muy grande. Porque comenzaron, obviamente, después que Marcel decía que si perdía Faraón, que se iba caminando... Muchos empezaron, no, que va a ganar Faraón, muy bien. Y dijo, ojo con la cancha. Fue la única de los comentarios que pude observar. Dijo, ojo que la cancha hoy está brava. Y puede haber alguna sorpresa. Dicho y hecho, perdió Faraón, macacos al suelo. Bueno, seguí la jornada pedrense en la parrillada. No, ingresaron a la recta y ahí ya no ganaba más Faraón, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y empezó el teléfono, sonaba, y no quería mirar porque venía mirando la carrera, ¿no? Cuando miro, uy, no sabe lo que es. Arturito sí. Cardoso de Minas, el hijo del propietario de Estudio Mareado, dice, bueno, Marcel, que pague, no sé qué, que conozco una cordama,
un lugar que más cerca para ir, no sé, uno sabe lo que era. Un gran amigo, Mauricio Lalles, que está en la parrillada, me dijo, dice, bueno, hay que comprar fécula por la duda de las paspaduras, ¿sí? Johnson y Johnson. Bueno, es esa la carrera, ¿verdad? Sí, sí, ahí la estamos viendo. Cuénteme. ¿Qué quiere que la cuente Marcelo cuando venga? Me imagino, Marcelo. Otro de los mensajes que me llamó fue el señor Fernando Gabriel Espina, ¿sí? El Rey Manacho. El Rey Manacho, ¿qué decía? Dice, y lo cuidó él en su momento. Sí. Hizo muy buena campaña de pista con Faraón. ¿Qué puede haber dicho? Faltó el rey. No, pero ahí no. Pero yo te voy a explicar. En el momento justo que empezaron a quedar los mensajes, mensajes de texto, WhatsApp. Palomas mensajeras. Sí, mandaban de texto. Ahí ingresaba. Parecía que ganaba el puntero, ¿eh? Sí. Digo, bueno, Figueroa, a la foto. Ahí. Ahí empezaron. Bueno. Se terminó todo. 16 kilómetros 400. El relato. ¿Terminó siendo efusivo? ¿Gritó al ganador con ganas o no? ¿O fue tipo? Yo creo que más miró más. El relato fue bueno, como son los relatos de ustedes, ¿no? Pero en la definición. Sí. Se quedó mirando a Faraón. Mirá, Faraón. ¿Dónde aparece Faraón, por favor? Bueno, son cosas que suceden. Lo concreto. Ganó Cacerola. Sí, señor. Ganó Luisito. Gran amigo de Marcel Cacerola. Bueno, lo concreto es que Faraón no pudo cruzar el disco triunfal y Marcel por Cala ahora, la semana que viene. Luis Cáceres pasó a ser como el turquito Lazo, Héctor Fabián Lazo. Con ustedes. Conmigo. No, pero lo de Lazo con ustedes es peor. Porque el día que usted lo indicó, perdió. Perdió. Cuando lo indica, le gana. Claro, me mandó y me trajo de las piedras caminando. Es un amigo, turquito. Todavía, cuando usted se venía caminando el otro día, paró el auto para preguntarle qué había pasado. Claro, él no vio el programa. No vio el programa y me preguntó, dice, ¿qué pasó? Le digo, no, ando rebajando el turquito. Ah, bueno, tal, le digo, por vos. Un gran amigo. Bueno, muy bien. Escúcheme. ¿Se actualizó el turquito Lazo? ¿Tiene Twitter? Bueno, muy bien. Muy bien, Como debe ser, hay que ser profesional. Sí, claro. Todos los aspectos. Claro, y está, que lo vamos a decir más adelante, creo que están con él y algún otro jockey más, están viendo la posibilidad de poner las notas, firmar las montas por internet. Bien. Algo de eso bien, me dijeron por bien. Hablando de profesionalismo, el otro día lo hablábamos con unos amigos, Waldemar Maciel, el otro día, Pelito, cambié de teléfono, necesito tu teléfono. ¿O el número? Me da una tarjetita. Claro. Waldemar Maciel, jockey profesional. Eso demuestra también el nivel que hay que mantener, no solamente dentro de la pista, sino fuera. Claro. Me gustó mucho ese gesto de Waldemar. Claro, no se puede quedar en el tiempo, la gente. Exactamente. Como te lo dije, digo, hay que ser profesional dentro y fuera. Bueno, ¿tiene algún saludo para enviar? Saludo especial. ¿A quién? 28 de agosto, unos días más. Sí. Un gran amigo, Mauricio Lalles. Sí. Es el cumpleaños. Bien, bueno, Show de lechones. Bueno, le mandamos saludos para él entonces. Sí, señor. Perfecto. Bueno, vamos a marcar la primera pausa y nos venimos con lo que sucedió en el Jockey Club de Melo. Allí se disputó el clásico Generación 2013 triunfando Montemar. Pero eso se lo contamos después de la pausa.